Petacua ha presentado a la Conferencia Mundial de Acuicultura, ACUA 2012, un trabajo de investigación con el que ha conseguido óptimos resultados en la alimentación de dorada, a través de una sustitución drástica de harina de pescado por productos de soja. Para este proyecto, realizado en colaboración con la Asociación de Productores de Soja Estadounidense y la empresa de aditivos Nutriad, el Centro Tecnológico llevó a cabo en sus instalaciones varias pruebas experimentales con el objetivo de comparar las tasas específicas de crecimiento, conversión y eficiencia. En estas pruebas utilizó principalmente tres dietas para evaluar la capacidad de la soja como proteína: una composición convencional con un 30% de harina de pescado, una segunda dieta con solo un 10% y finalmente una dieta sin harina de pescado. Incluyendo solamente un 10% de harina de pescado en las dietas es cuando se han visto los mejores resultados de crecimiento, conversión y utilización de proteína. El control ha tenido resultados aceptables, pero por debajo de esta dieta que incluía un 10% de harina de pescado. Después, las dietas que llevaban un 0% de harina de pescado, ha sido fundamental la compensación nutricional que se ha aplicado. Y aunque estadísticamente presentaba diferencias con las dietas de 10% de harina de pescado, el funcionamiento de la dieta ha sido muy bueno y mejor incluso que la del control. Que hemos realizado ha sido fundamental la inclusión de aditivos que han ayudado a suplir las carencias nutricionales que tenían las dietas con una drástica reducción de harina de pescado o simplemente las que no llevaban nada de harina de pescado. Estos aditivos estaban destinados a cubrir fundamentalmente cuatro aspectos nutricionales que consideramos esenciales a la hora de formular las dietas. Estos fueron la suplementación de aminoácidos esenciales, concretamente lisina, metionina y treonina, el proporcionar fósforo biodisponible en cantidad suficiente al eliminar la harina de pescado. También se han incluido dos temas muy importantes, como han sido aditivos para mejorar la digestibilidad de lípidos. Para ello incluimos lecitina y estos aditivos que nos proporcionó la empresa Nutriad. Y después un componente que ayudaba a hacer la dieta con tanto ingrediente vegetal más atractiva para los peces, un agente que incrementa la palatabilidad de la dieta. Hay que tener en cuenta que estas pruebas las hemos realizado en condiciones de laboratorio y en las condiciones de nuestra instalación, pero también es cierto que hemos utilizado formulaciones que son muy similares, prácticamente iguales a las formulaciones comerciales que se están utilizando ahora mismo para dorada. Lo cual quiere decir que es extrapolable los resultados que hemos obtenido en nuestro laboratorio a condiciones de granja. A pesar que en los últimos años se ha reducido sustancialmente los niveles de harina de pescado en el pienso para dorada, este tipo de estudios sigue siendo de vital importancia, ya que la sustitución debe hacerse con ingredientes disponibles y de precio asequible.